Juan capítulo 20, versículo 11 en adelante. Diga un amén cuando lo tenga. Oiga lo que dice la palabra del Señor. Dice la Escritura de la siguiente manera, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú le has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella, le dijo: Rabboní, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Quiero invitarles para que meditemos sobre todo en esta frase que expresa María en este pasaje. Dice que cuando ella llega al sepulcro donde estaba el Señor Jesús, o donde lo habían puesto, dice que miró la piedra movida, y cuando ella miró aquello, pensaba que se habían robado el cuerpo del Señor Jesús. Y dice que los apóstoles también habían llegado, Pedro y Juan, se habían asomado y a nadie habían mirado dentro del sepulcro. Habían creído que se habían robado el cuerpo del Señor, y ellos se regresaron para dar el anuncio de lo que había pasado. Pero María se queda triste allí en la tumba, a un lado del sepulcro del Señor, llorando tristemente. María lloraba. Dice la palabra que esta mujer había sido restaurada, bendecida de una manera muy sobrenatural por nuestro Señor Jesús. Una de las mujeres que más agradecimiento y servicio muestra en la palabra del Señor al Señor fue María. Precisamente una mujer que tenía un enorme agradecimiento, una mujer que amaba al Señor con todo su corazón, una mujer que su vida estaba destruida. Dice la palabra que el Señor había echado 7 demonios fuera de su vida. Esta mujer había sido restaurada poderosamente, bendecida por el Señor, y amaba a Jesús con todo su corazón. Lo amaba de una manera muy especial. Por tanto, cuando el Señor muere, parece que se le muere la esperanza, parece que se le acaba toda la razón por qué vivir, porque para ella Jesús era todo, era lo más especial, era lo que más amaba, era lo más precioso. De repente dice que muy de mañana, por la madrugada, sale en dirección al sepulcro con especies aromáticas para ungir el cuerpo del Señor de acuerdo a la tradición. Y dice la palabra que ella se topa con esta sorpresa: la piedra está movida. Y de repente parece que ya no hay nadie ahí, porque Pedro y Juan se asoman y a nadie miran en el sepulcro. Y ella se queda triste, desconsolada, llorando, afligida. Ella se encontraba en esa condición, fuera del sepulcro del Señor. Y cuando está en esa condición, de repente, estando llorando, dice que inclina su cabeza, se asoma hacia adentro para mirar quién hay, o la tumba vacía donde había estado el Señor, por lo menos para quizás pensar: ahí lo pusieron, ahí estaba mi Señor, ¿dónde se lo podrán haber llevado? Y dice la palabra que cuando ella se inclina para mirar, ve a dos ángeles, sin entender que eran ángeles, y de repente dice que ellos le dicen: mujer, ¿por qué lloras? Mujer, ¿por qué lloras? Ella responde: bueno, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Ella está diciendo estas palabras y el Señor Jesús, de repente, detrás de ella le dice: María, o mujer, ¿por qué lloras? Le dice: ¿por qué lloras?
Y cuando le pregunta por qué lloras, ella voltea para atrás y pensando que era el hortelano, dice que le comienza a decir: es que se han llevado a mi señor. Si tú te lo has llevado, entonces dime dónde le has puesto y yo iré y lo tomaré. Pero por favor dime dónde está el señor, dime dónde está por lo menos su cuerpo. Y el señor solamente le dice: María. Le habla por nombre, ella lo reconoce y corre hacia él. Ella lo reconoce, pero la pregunta aquí que el Señor me hacía cuando meditaba en la palabra era esta pregunta: ¿por qué lloras? Los ángeles le preguntaban a María: ¿por qué lloras? El Señor Jesús igualmente le dijo: mujer, ¿por qué lloras? Y esa pregunta: ¿por qué lloras, mujer? ¿Por qué lloras? Resonaba en mi corazón y en mi mente al meditar en el tema que el Señor quería que compartiera con ustedes en este día, pidiéndole que qué tienes, Señor, qué quieres que comparta con tus hijas. Y estas palabras resaltaban en mi corazón: mujer, ¿por qué lloras? Mujer, ¿por qué lloras? ¿Cuántas razones hay por las que llora una mujer? ¿Cuántas lágrimas habrá derramado cada mujer que está en este lugar? ¿Cuántas situaciones amargas y tristes y dolorosas habrá pasado cada mujer que está aquí si le preguntáramos a cada una su situación, su condición presente, sus experiencias pasadas, todo lo que ha vivido, lo que ha atravesado, y cuántas veces ha llorado, y cuántas veces ha sufrido, y cuántas veces se ha sentido triste y se ha sentido mal? Así se sentía esta mujer. María estaba ahí a un lado del sepulcro del Señor y estaba llorando desconsolada, estaba llorando como sin esperanza, estaba llorando triste, estaba llorando afligida, estaba llorando completamente desahuciada. No había esperanza, no había nada que se pudiera hacer. Primeramente, su señor estaba muerto. Segundamente, se habían robado su cuerpo. Ya por lo menos le consolaba el tener el cuerpo del Señor Jesús. Por lo menos le consolaba el decir: vamos a darle una buena sepultura y voy a ir a visitar a mi Señor, más que sea ahí a la tumba, a la sepultura. Pero ya ni el cuerpo tenían, el cuerpo había desaparecido. Y la pregunta de los ángeles a María es: ¿por qué lloras? Y de repente el Señor por atrás le dice: mujer, ¿por qué lloras? Y la respuesta del Señor, la respuesta de María es: porque se han llevado a mi Señor, porque ya no tengo a mi Señor. Y de repente la respuesta hacia el Señor es: si tú te lo has llevado, dime dónde te lo has llevado, dime dónde está y yo iré y lo tomaré de tu mano. Dime dónde te lo has llevado. No entendía que allí estaba el mismo Señor delante de ella. Pero cuando leía esa palabra: mujer, ¿por qué lloras?, el Señor me hablaba en mi corazón y me decía: hijo, tiene que entender, mis hijas deben de entender de lo que estaba sucediendo con María. María estaba llorando, pero ¿por qué lloraba María? Porque había perdido a su amado, había perdido a su mejor que esposo, a su Señor, a su Dios, a su Rey. Había perdido aquella razón que le daba algo por qué vivir. Ya no estaba ahí su maestro, ya no estaba ahí su Señor. Ella amaba profundamente al Señor. Y muchas mujeres lloran porque han perdido algo en la vida, porque han perdido a alguien en la vida, porque han pasado una situación dura, porque han perdido un matrimonio, porque han perdido una casa, porque han perdido un hijo, porque han perdido un trabajo, porque han perdido la salud, porque han perdido una amistad, una familia. Algo se ha perdido, y generalmente cuando perdemos algo comenzamos a sentirnos mal, a llorar, a lamentarnos, y comenzamos a afligirnos como María estaba afligiéndose. Y el Señor me decía: hijo, María estaba llorando y estaba en aquel lugar desconsolada. Pero quiero decirte, hijo, que cuando lloras, el llorar no es malo. El problema o el punto es: ¿por qué lloras? Es decir, hay razones correctas por qué llorar, o maneras correctas como llorar, y hay maneras incorrectas como llorar. Cuando lloras, el punto no es si lloras o no lloras.
El llorar no es algo malo. La Biblia dice que bienaventurados son los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Aleluya. Pero no todo el que llora recibirá consolación. Solamente aquel que llora poniendo su fe, su confianza, su esperanza en un Dios vivo, en un Dios poderoso, en un Dios que no conoce rivales, ni limitaciones, ni imposibles. Aleluya. Aquel que pone su confianza en Dios quiere decir que llorar no es malo. Te ha pasado una desgracia, has perdido algo, has perdido a alguien, estás pasando una dificultad dura y en ocasiones hay que llorar. Pero la pregunta para ti es: ¿por qué lloras? ¿Lloras en desgracia? ¿Lloras en decepción? ¿O lloras en fe, en confianza y en esperanza? Una mujer que llora en fe es una mujer que llora porque le duele, pero dice: Señor, lloro ante ti esperando que tú harás maravillas, que tú harás cosas grandes en mi vida, que tú te moverás con poder, que tú sabrás cómo obras en mi caminar. Pero rehúso el conformarme con mi problema, con mi desgracia, con mi situación. Yo no sé qué vas a hacer, pero algo vas a hacer en mi vida. Esta mujer no lloraba en este momento en fe, lloraba en decepción, lloraba en tristeza. Una mujer que llora en decepción, en tristeza, en amargura, es una mujer que se deprime, es una mujer que abre puertas al diablo para oprimirla, para atarla, para amargarla. Y comienzas a perderte porque estás llorando en desesperanza, estás llorando en incertidumbre, estás llorando en desconfianza. Dios dice: hija, si vas a llorar, asegúrate que no llores de esa manera. Llora creyendo que hay un Dios vivo, que hay un Dios poderoso, que tiene el control de tu vida y que no todo está perdido, y que Él sabe lo que está haciendo y lo que va a hacer, y Él no ha terminado de trabajar en tu vida, en tu camino, en tu hogar, en tu matrimonio, en tu familia. No sé qué has perdido. María había perdido a su Señor. Muchas mujeres acá a lo mejor lloran porque han perdido, repito, un esposo, han perdido un hogar. Algunas otras han perdido quizás un familiar, o quizás algo material, o quizás tu salud. Has perdido algo que estimabas de gran valor y te duele allá adentro lo que tú perdiste. Pero quiero decirte, todo lo que pierdes en fe, ¿qué es perder en fe? Perder en fe significa que aunque estoy perdiendo algo, rehúso desconectarme del Señor, rehúso dejar de creer que Dios tiene el control de mi vida y que Dios sabe lo que está haciendo. Rehúso conformarme y decir: mi vida está arruinada. No, mi vida no está arruinada. Dios sabe lo que está haciendo, Dios sabe cómo está trabajando, Dios sabe cómo se va a glorificar. Pero si pierdo, voy a perder en fe. Aleluya. Voy a perder en fe. El que pierde en fe, o la que pierde en fe, no pierde, solo siembra lo que creyó perdido. La que pierde en fe no pierde, solo siembra lo que creyó perdido. ¿Qué significa eso? Que cuando tú pierdes, como por ejemplo Abraham, Abraham estuvo dispuesto a perder a su hijo. Cuando Dios se lo pide, le dice: sacrifícame a tu hijo Isaac, al que más amas, sacrifícamelo para que me honres. Y Abraham estuvo dispuesto a sacrificárselo, a perderlo, pero a perderlo para honrar a Dios, para glorificar a Dios. Eso es perder en fe. Todo lo que tú pierdas y te mantengas honrando a Dios, creyéndole a Dios, glorificando a Dios, no será una pérdida, será una siembra, y cosecharás mil veces más de lo que creías, de lo que creíste haber perdido, porque Dios no se queda con nada. Aleluya. Dios no se queda con nada, bendito su nombre. María no entendía algo muy importante. María no entendía que su Señor no estaba ahí. ¿No estaba dónde? En el sepulcro. Dice la palabra que lloraba desconsoladamente afuera del sepulcro, y de repente se asoma un poquito para adentro a ver si hay alguien, a ver quién está ahí buscando. A lo mejor no me fijé bien, o no se fijaron bien, y si sí está por ahí. Pero resulta que no estaba el Señor ahí.
No estaba en ese sepulcro. ¿Por qué razón no estaba en el sepulcro? Porque Jesús no está en el sepulcro. No lo puedes hallar en el sepulcro. Él ha resucitado, se ha levantado con poder, y no lo podrás encontrar en el sepulcro. Aleluya. Y lloras porque no encuentras, pero no encuentras porque no buscas en el lugar correcto. Vuelvo a repetir esto. El Señor me decía: llora la mujer porque no encuentra lo que ha perdido, porque se siente triste por lo que ha perdido y no lo encuentra. No encuentra una restauración, no encuentra una sanidad, no encuentra una bendición, no encuentra lo que está buscando. Pero el Señor me decía: hija, hijo, la mayor razón por la que no encuentra esa bendición es porque lo busca en el lugar equivocado. Es porque lo busca en el lugar equivocado. Es decir, cuando tú buscas algo que has sembrado en Dios, algo que has perdido, pero que has confiado en Dios, has perdido en fe, no lo busques en el sepulcro, no lo busques en la tumba, porque ha resucitado de entre los muertos, y lo debes de buscar en Dios, en Cristo, en resurrección, en poder. Dios quiere que aprendamos a buscarlo de la manera correcta y en el lugar correcto. No olvide esta pregunta: mujer, ¿por qué lloras? Veamos cómo lo dice Lucas. Veamos otro punto en Lucas. Lucas capítulo 24. Solo regrese un poquito su Biblia. Recuerde, si vas a llorar, no llores amargada. No llores decepcionada. Llora confiando en Dios. Llora diciéndole a Dios: Señor, me duele lo que me ha pasado, me duele lo que he perdido, me duele lo que estoy atravesando, y no sé por qué estoy pasando lo que estoy pasando, pero ¿sabes qué, Señor? Te voy a dar la gloria y la honra a ti en este proceso. Voy a confiar en ti, Señor. Voy a confiar en ti, Señor. No voy a decepcionarme, no voy a deprimirme, no voy a dejar que el diablo me oprima, no voy a dejar que la tristeza me mate, no voy a permitir que me arrastre y me destruya todo esto, porque ¿a dónde te quiere llevar esa tristeza, esas lágrimas, ese dolor, ese sufrimiento? ¿Sabes a dónde te quiere llevar? A la sepultura, a la tumba. Ahí te quiere llevar. Vamos a entender esto un poquito mejor. Veamos cómo dice Lucas, Lucas capítulo 24. ¿Lo tenemos? Versículo 1 al 10. Oiga lo que dice. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro, trayendo las especies aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas. Hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que, estando ellas perplejas por esto, he aquí, se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: Es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras, y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana, y María madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Dice el versículo 5 que acá los ángeles le dicen a las mujeres, que es el mismo pasaje que leímos en Juan, solo relatado de una manera un poquito diferente. Dice que le dijeron a María y a las mujeres, le dijeron: ¿Por qué buscan entre los muertos al que vive? Estaban ahí los ángeles, y cuando se asoman las mujeres o María, dice que la respuesta o la pregunta de los ángeles ahora no solamente la pone, como dice Juan: mujer, ¿por qué lloras? Sino que acá le preguntan también: ¿Por qué buscas entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Y esas palabras hablaban a mi corazón. El Señor me decía: hijo, María estaba llorando. ¿Dónde estaba llorando? Fuera del sepulcro. Estaba buscando al Señor. Y le preguntan los ángeles: ¿Por qué lloras? Pues porque se han llevado a mi Señor.
Y le pregunta el Señor: ¿por qué lloras, mujer? Y ella dice: bueno, si tú te lo has llevado, dime dónde está mi Señor. Ella lloraba, estaba en el sepulcro, estaba buscando al Señor en el lugar equivocado. No busques al Señor en el sepulcro, porque no lo vas a encontrar. Y eso me decía el Señor: hijo, muchas mujeres siguen llorando en su aflicción, llorando en su amargura, llorando en sus problemas, llorando en sus necesidades. Siguen llorando y van a buscarme, dice, pero me buscan en el sepulcro. Y en el sepulcro no me van a encontrar, porque ya no estoy en el sepulcro. Estuve un día en el sepulcro, pero he resucitado. Me he levantado de entre los muertos. Soy un Dios vivo, no un Dios muerto, aleluya. Soy un Dios verdadero, no un Dios falso. Soy aquel que venció la muerte, soy aquel que venció el pecado, soy aquel que resucitó de entre los muertos, aleluya. Ahora veamos esto: ¿qué significa buscar a Cristo en el sepulcro? ¿Y qué significa buscar a Cristo resucitado, aleluya? ¿Cómo hacemos eso nosotros inconscientemente? Buscar a Cristo en el sepulcro es buscar a un Cristo muerto, a un Cristo que no tiene poder, a un Cristo limitado, a un Cristo que murió y se quedó ahí en el sepulcro. En otras palabras, cuando en medio de los problemas y dificultades y necesidades, nuestra actitud es de decepción, es de frustración, es de amargura, es de reclamos, es de reproches, es de sentirnos rechazados, estamos buscando al Señor, pero en el sepulcro. No busques al Señor de esa manera, no lo busques sintiendo que ya está todo perdido, como María y Marta en un momento llegaron: Señor, mi hermano ha muerto, si tú hubieras llegado a tiempo, mi hermano no hubiera muerto. ¿Qué le estaban diciendo? Llegaste demasiado tarde, Señor, te falló en esta ocasión, no tuviste cuidado, Señor, no tuviste compromiso con nosotras ni con nuestro hermano para ayudarlo. Señor, ¿qué pasó? Y el Señor dice: yo nunca llego tarde, y yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, aleluya. Aunque esté muerto, vivirá, me alabará, me glorificará todo aquel que en verdad está creyendo en mí, aleluya. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo con todo esto? Que cuando nosotros buscamos al Señor de una manera indiferente, de una manera turbada, de una manera donde estamos reclamándole, donde nos sentimos frustrados, decepcionados, donde nos acercamos a Él con reproches: ¿por qué no me has sanado? ¿Por qué no hiciste esto? ¿Hasta cuándo esto otro? Lo estás buscando en el sepulcro. ¿Qué significa eso? Estás dirigiéndote a Dios como si fuera un Dios limitado, como si fuera un Dios que no tiene poder para sanarte, para restaurarte. No le reproches, no le reclames, mejor alábalo como un Dios vivo, como un Dios resucitado, como un Dios que tiene poder. Exalta su nombre. Aquellas mujeres que creen y reconocen que su Señor ya no está en la tumba, no lo van a buscar en crítica, no lo van a buscar en desilusión, no lo van a buscar en decepción, no lo van a buscar en amargura. ¿Sí me explico, hermanos? O sea, reprochándole, diciendo: ¿por qué no, Señor? ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? ¿Por qué aquí? ¿Por qué allá? Cuando buscas al Señor de esa manera, no lo hallarás. Te hundirás más en tu desgracia. Te sentirás más deprimida aún después de que oraste. Hermano, ya oré. ¿Y cómo te levantaste más deprimida, hermano? ¿Por qué razón? Porque estás buscando a Jesús entre los muertos. O sea, estás buscando a Jesús de la manera equivocada. ¿Qué esperaba María? ¿Cuál es la actitud de una persona que busca a Jesús entre los muertos? La actitud de María, llorando. ¿Y llorando por qué lloraba? Por tristeza, llorando decepcionada, llorando completamente sintiéndose mal, porque su Señor ha muerto, mi esperanza muerta, el amor de mi vida muerto, todo lo que yo tenía muerto. Cuando realmente Él dice: no ha muerto, fue sembrado y ha resucitado. Todo lo que crees haber perdido cuando confías en el Señor no ha muerto, solamente lo siembras y resucitará para gloria de Dios, en el plan perfecto de Dios, en el tiempo perfecto de Dios, en la voluntad perfecta de Dios. En Dios no hay pérdidas, en Dios no hay pérdidas, en Dios hay siembras. En el mundo hay pérdidas,
En el diablo hay pérdidas, en el pecado hay pérdidas, en la vida sin Cristo hay pérdidas. Pero aquel que confía en Cristo, dice la palabra, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. No importa lo que estés pasando, aprende a confiar en el Dios de los cielos, que tiene poder para hacer maravillas en tu vida. Toma la actitud correcta, busca a Cristo en el lugar correcto. ¿Sabes qué es lo que pasa cuando lo buscas como un Cristo resucitado? María, como un Cristo muerto, lo buscaba triste, decepcionada, buscando quién se lo robó, quién se lo llevó. Si tú te lo has llevado, Señor, dime dónde lo pusiste y yo iré por él. Lo está buscando entre los muertos. Siempre que te hundes en esa desgracia, siempre que tomas actitudes negativas donde dices, es que para mí ya no hay esperanza, es que a mí nadie me ama, es que yo no puedo superar este problema, es que yo en esta condición, yo nunca voy a cambiar. Y comienzas a hablar negativamente de ti misma. Estás hablando desgracia, estás hundiéndote, estás en el sepulcro. El diablo quiere mirar a las mujeres en el sepulcro, en la tumba, decepcionadas, amargadas, frustradas, traumadas, dañadas, heridas. El diablo te quiere mandar a la tumba, tumba física, tumba emocional, tumba espiritual. Pero el Señor dice, yo he vencido la tumba, mujer, para que tú también la venzas. Y yo he vencido el sepulcro para que tú también te levantes en poder y en gloria. No dejes que el diablo te hunda en la tumba, no dejes que el diablo te lleve a la tumba y te deprima más en la tumba. No dejes que el diablo te enfoque y que tu mirada esté en la tumba y que vivas al par de la tumba. María estaba al par de la tumba. Quizás pensaría, aquí me voy a quedar todo el día y aquí voy a vivir y aquí voy a venir todos los días a la tumba. Voy a venir y voy a vivir cerca de la tumba, llorando a mi Señor, lamentándome. Dice el Señor, no, porque buscas entre los muertos al que vive. Y si él vive, ya no es lamento, ahora es baile, ahora es alegría, ahora es alabanza. Cuando te das cuenta que tu Señor no está muerto, hay ánimo de alabarle, hay ánimo de proclamar que Él es el Señor de tu problema, de tu necesidad, de tu desgracia. Él sacará cosas grandes para gloria de su nombre, aleluya. Él no está en la tumba, Él ha resucitado, Él se ha levantado. No sigas en esa tumba, no sigas en esa tumba. María, ¿por qué lloras, mujer? ¿Por qué lloras? Porque mi Señor está en la tumba. Porque Dios no ha hecho nada en mi vida, hermano. Porque Dios no me ha ayudado, hermano. Porque Dios me ha dejado sola. Siento que ya ni está conmigo. Siento que Dios me ha abandonado. Cuando tomas esas actitudes y esos conceptos, buscas a Cristo en la tumba. Pero cuando tú entiendes que Dios nunca me dejará ni me desamparará, que Él me ama con amor eterno, que lo sienta o no lo sienta, Él está a mi lado. Que vayan las cosas bien o vayan las cosas mal, Él me sostiene con su diestra, con su poder, con su gloria. Que Él soy como la niña de sus ojos y no me dejará caer mi pie al resbaladero, no me dejará ser destruido, porque mi vida está escondida en los brazos del Señor, aleluya. Diga lo que diga el diablo, diga lo que diga el doctor, diga lo que diga el problema, diga lo que diga la prueba. Mi Cristo dice que tú puedes ser una vencedora en el nombre de Jesús, aleluya. Dale gloria al Rey porque Él vive. Dale gloria al Rey porque Él vive. Aleluya. Escuchaba de una mujer que siempre venía al pastor quejándose, lamentándose. Hermano, mire mis problemas. Hermano, mire mis desgracias. Hermana, ponga su confianza en Dios. Mire lo que dice el Señor. Mire lo que dice su palabra. Mire esto. Y la mujer parecía que no le llegaba, no le entraba. Al momento decía, sí, pero al otro día igual. Mire, pastor, que esto, mire esta situación. Mire que me siento muy mal. Mire que me siento muy triste. Y cada día era lo mismo. Y un día el pastor se viene a la iglesia todo de negro y le pregunta a aquella mujer, ¿y ahora qué le pasó, pastor? ¿Por qué vine así vestido? Dice, es que estoy de luto. ¿Y por qué está de luto, hermano? Porque Dios se murió. ¿Cómo?
¿Cómo que Dios se murió, hermano? Dios no se puede morir. ¿Cómo que se murió Dios? Sí, hermana, Dios se murió. ¿Pero cómo? Eso no es cierto, no es posible. Pues eso es lo que usted me dice a cada día. Actúa como que Dios se murió. Actúa como que sirve a un Dios muerto. Actúa como que Él no tiene poder. Despierte y vea que el Dios al que le sirve es un Dios que tiene poder. Es un Dios que no está muerto. El Dios al que le sirves es un Dios de vivos y no un Dios de muertos. Aleluya. Es el Dios que te ha redimido. Es el Dios que te ha rescatado. Es el Dios que ha pagado un precio por ti, aleluya. Ese es el Dios al que proclamas, al que alabas, al que glorificas. Y la segunda pregunta ya no es por qué lloras. La segunda pregunta es: ¿por qué buscas entre los muertos al que vive? Nunca lo vas a hallar allí, mujer. Con esa actitud no lo vas a encontrar. Con ese concepto que te formas, con esa mentalidad, no lo vas a hallar entre los muertos. Tu Dios no está entre los muertos. Hermano, pero es que mi problema, mi desgracia, mi situación, todo está destruido, todo está en el sepulcro, todo está en la tumba, lo veo arruinado todo. Ya no hablo literalmente del Señor, sino ahora te pongo a ti tu necesidad, tu situación. Es que mire, mi problema está en el sepulcro, es que mi condición, es que mi enfermedad, es que los médicos dicen que no hay esperanza. Entonces estoy decepcionada, estoy desilusionada, estoy acabada, ya no hay nada que hacer. Bueno, sigue buscando a Jesús de esa manera, o ayuda de esa manera, o respuesta de esa manera. No la hallarás. No puedes hallar entre los muertos. Así hablan los muertos, así se expresan los muertos, así comentan los muertos. Pero los vivos se expresan diferente. Aquellos que tienen la vida de Dios en sus corazones se expresan diciendo: todo es posible al que puede creer. Aleluya. Aunque esté deshecha mi carne, mis ojos han de ver a Dios, porque yo sé que mi Redentor vive y Él se levantará de lo más profundo del polvo y mis ojos verán a Dios. Y yo sé que el Dios al que adoro es un Dios vivo, aleluya, y no me decepcionará, no me abandonará, no me dejará. No buscaré a Dios con esa actitud. No serviré a Dios de esa manera. No caminaré buscando a Dios en el sepulcro. Rehúso esa clase de vida. Veamos qué dice la palabra del Señor. Isaías capítulo 38. Isaías capítulo 38. Venga conmigo. La tumba donde el diablo te quiere hundir es la desesperación, frustración, amargura, coraje, sintiéndote rechazada, sintiéndote menospreciada, acomplejada, creyendo que nadie te ama, que no sirves para nada, que no eres nada. Te despreció tu esposo, te lastimó tu esposo, te hizo algo, y de repente eso te hace sentir vil, lastimada, inservible, incapaz, dolida, y te va arrastrando a la tumba el diablo. No soy nada, no sirvo, no valgo, no puedo, mi vida siempre será una desgracia. Y comienzas a creer eso y te vas hundiendo en esa tumba. Te vas muriendo lentamente, te vas muriendo espiritualmente. Pierdes la confianza en Dios, te vas muriendo emocionalmente. La tristeza, la amargura, la depresión, la opresión invaden tu ser y comienzas a perder el control de tu vida. Y terceramente, físicamente, te comienzas a enfermar, te comienza a sobrevenir todo aquello y comienzas aún físicamente a resentir los efectos de aquello y comienzas a ir en dirección a esa tumba. En esa tumba hay muerte, en esa tumba no hay vida. Ahí buscaba María a Cristo y le dijeron los ángeles: ¿por qué buscas al que vive entre los muertos? No sigas buscando a Dios como que Dios es un Dios muerto. No sigas buscando al Señor en el que dices haber creído como que es un Dios limitado, como que es un Dios que puede unas cositas pero otras no, como que es un Dios que no tiene propósito para tu vida, como que es un Dios que tu desgracia y tu situación no la puede cambiar, porque al fin y al cabo mi vida es un fracaso y mi vida es una situación muy fuerte y todo lo que yo he pasado es demasiado. Y si yo no hubiera pasado esto y no hubiera atravesado esto y no hubiera vivido esto y no hubiera sucedido esto, mi vida sería
diferente, pero como ha pasado todo esto para mí, ya no hay esperanza. Eso es lo que el diablo quiere que tú creas. Eso es lo que el diablo quiere meter en tu mente y en tu corazón para hundirte en el sepulcro. Pero el Señor dice: hija, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Si pones tus ojos en mí, y yo te levantaré de la sepultura, y yo te levantaré de esa desgracia, y yo te resucitaré de esa condición. Lo muerto en tu vida resucitará. Lo muerto en tu vida resucitará. Lo que piensas que ya no tiene solución, lo que piensas que ya no hay esperanza, lo que piensas que ya no hay nada que hacer, Dios dice: lo muerto yo lo resucito, y yo lo levanto, y yo me glorifico, y yo hago cosas grandes aún en aquello que parece que estaba muerto. A lo mejor tu esposo, tu relación parece que está muerta. A lo mejor son tus hijos. A lo mejor es cualquier otra área de tu vida. Dios dice: yo tengo el poder para resucitar lo muerto. Yo resucité el cuerpo muerto, mi cuerpo muerto, dice Jesús. Ahora tengo poder para resucitar todo lo muerto en tu vida. Todo lo que piensas que ya no hay esperanza, las condiciones, las situaciones te llevaron a la desgracia. Dios quiere levantarte de esa misma desgracia. No te conformes, no te resignes. Levántate en el nombre de Jesús, diciendo: me levantaré de entre los muertos, resucitaré como mi Señor. En aquel que he creído ha resucitado, me levantaré juntamente con Él. Si Él resucitó de entre los muertos, no solamente fue para Él, resucitó para darme vida a mí, para restaurarme a mí. Porque también a mí la desgracia y el pecado me hunden y me quieren llevar a la tumba. Pero rehusaré quedarme en la tumba. Estaré allí un día, estaré allí 2 días, estaré allí 3 días, pero al tercer día me levantaré de esa tumba fría. Me levantaré de esa desgracia, me levantaré de esa condición, me levantaré de esa enfermedad, me levantaré de ese desánimo, me levantaré de esa depresión, me levantaré en el nombre de Jesús. Me levantaré, aleluya, me levantaré. Dios quiere que te levantes, mujer. Cualquiera de nosotros puede ser ahorillado y caer en esa tumba. Hay golpes en la vida que duelen. Hay golpes en la vida que te ahorillan y te empujan a ese sepulcro donde te sientes muerto, donde te sientes sin fe, sin esperanza, sin propósito, sin nada. Se acabó todo para mí. Todo está perdido y te sientes hundida. Todos podemos pasar por esa experiencia. No es malo, no es raro, es normal. Solo no te conformes, solo no te acostumbres. No hagas de la tumba tu hogar. No hagas de la tumba tu condición permanente. Si has caído en un momento, en una situación, en una condición de dolor, de angustia, un problema, una necesidad grande, una pérdida grande, que te ha mandado a la tumba, que te hace sentir muerta, dañada, lastimada. Todos podemos pasar por ahí. Pero recuerda, no te resignes, no te conformes. Tú no perteneces en la tumba. Vas de pasadita solamente por ahí, porque hay una resurrección prometida para todo aquel que cree en Cristo Jesús. Él resucitó, y como Él resucitó, y yo también resucitaré por la fuerza de Él, por el poder de Él, por la gracia de Él. Me levantaré y no me quedaré en la tumba fría. ¿Estamos comprendiendo? Vamos a la palabra, que el tiempo ya se nos fue. Isaías capítulo 38, versículo 17 en adelante, oiga lo que dice la palabra. He aquí, amargura grande me sobrevino en la paz, mas a ti agradó librar mi vida del hoyo de corrupción, porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados. Porque el Seol no te exaltará, ni te alabará la muerte, ni los que descienden al sepulcro esperarán tu verdad. El que vive, este te dará alabanza como yo hoy. El Padre hará notoria tu verdad a los hijos. El Señor me salvará,
Por tanto, cantaremos nuestros cánticos en la casa del Señor todos los días de nuestra vida. Y había dicho Isaías: tomen masa de higos y pónganla en la llaga y sanará. Porque el Seol no te exaltará, ni te alabará la muerte, ni los que descienden al sepulcro esperarán en tu verdad. Quiere decir que todo aquel que vive una vida, o toda aquella que vive una vida sin alabar, sin exaltar y sin esperar en la verdad del Señor, ha caído a Seol. Todo el que ya no tiene libertad para alabar al Señor, todo el que no tiene libertad para exaltar al Señor, toda la que no tiene libertad para esperar en la verdad del Señor y decir: esperaré en tu verdad, Señor. Entonces es señal que está cayendo al Seol. Estoy hablando de que está muriendo, está en el sepulcro. Ese era el Seol, el lugar de los muertos, el sepulcro. Y lo que está diciendo es: el que está en el Seol no te alabará, los muertos no te alabarán. Una persona que está muriendo espiritualmente, lo primero que pierde es su libertad para alabar y exaltar al Señor. Una persona que está muriendo emocionalmente, lo primero que pierde es su libertad para alabar, exaltar y esperar en la verdad del Señor. Y una persona que aún se resigna a morir hasta físicamente, es una persona que ha dejado de exaltar. Se deprime, se oprime, triste, pierde la paz, lo pierde todo. Ezequías dice: en la paz me sobrevino una calamidad, me sobrevino un problema. Todo estaba tranquilo en mi vida, todo iba muy bien, y de repente un giro en mi vida, una tremenda enfermedad, un accidente, un incidente, un problema, algo le da un giro a tu vida de un segundo a otro segundo. Hoy parece que todo está bien y mañana parece que es una desgracia tu vida entera y que ya no hay razón por qué vivir. La vida cambia en un momento a otro, las circunstancias cambian, pero todo dice: el que desciende al Seol no te alabará. El que está muerto en vida pierde la libertad para alabar al Señor, para exaltar al Señor y para esperar en la verdad del Señor. Pero oiga lo que sigue diciendo: el que vive, este te dará alabanza como yo hoy. El Padre lo hará notorio, el Padre hará notoria tu verdad a los hijos. Qué precioso. El Señor me salvará, por tanto cantaremos nuestros cánticos en la casa del Señor todos los días de nuestra vida. Qué maravilla, qué precioso. Los vivos, estos te alabarán, estos te darán alabanza, estos te exaltarán, estos esperarán en tu verdad. Quiere decir que, como le dijeron los ángeles a María: ¿por qué buscas al que vive entre los muertos? ¿Por qué buscas al que vive con esa actitud? ¿Por qué buscas al que vive quejándote y lamentándote? Si es un Dios que en verdad crees que vive, ¿por qué lo buscas como si estuviera muerto? ¿Por qué buscas al que vive en un sepulcro? ¿Por qué estás llorando, resignada, decepcionada, afligida, turbada, frustrada, sin esperanza, cuando hay un Dios vivo en el que has creído? Si ese Dios está muerto, tiene razón en vivir así. Pero si ese Dios no está muerto, si ese Dios está vivo, no tienes un Dios muerto, tienes un Dios vivo. Y si tú estás viva, tienes que exaltarle, alabarle, tienes que esperar en su verdad, en su justicia, y Él hará cosas grandes en tu vida. Él hará cosas grandes en tu vida. Busquemos a Jesús, busquemos a Dios, no entre los muertos, no con actitudes muertas, no con alabanzas muertas, no con rutinas muertas, no con religión muerta. Busquemos a Jesús como un Dios vivo que le exaltas y le das gloria y le confías tu vida. Y aunque tu vida esté en un sepulcro, confías que Él te levantará de ese mismo sepulcro. Aunque digas: hermano, pero es que mi vida es una desgracia, pero es que mi vida está en este hoyo, está en esta sepultura, pero si yo conozco a un Cristo vivo, mi Cristo vivo venció la muerte, venció la sepultura, venció todo lo que
sucede en ese lugar, en el Seol, y se levantó con poder. Y si él venció, me va a dar a mí la victoria para gloria de su nombre, para gloria de su nombre, para gloria de su nombre. Aleluya. Dale ese aplauso al Rey. En otra cierta ocasión, otra mujer se acercaba al pastor pidiéndole que orara a Dios y que le pidiera que por favor le quitara todos sus problemas, porque tenía muchos problemas. Y aquel pastor, mirando a aquella mujer frustrada, le dice: está bien, véngase para acá, hermana. Vamos a orar para que el Señor le quite todos sus problemas. Y comienza a orar por ella y comienza a decirle: Padre, te pido en estos momentos que le quites la vida a esta mujer, que la mates, que la fulmines de un solo. Acaba con ella en estos momentos, Señor. Y cuando de repente el pastor está orando así, aquella mujer se abre los ojos y dice: ¿Qué está diciendo, pastor? ¿Cómo que me mate, que me fulmine, que me quite la vida? Yo no le pedí eso. Sí, eso es lo que me pidió. No, yo le pedí que me quitara los problemas. Es que los problemas solo se acabarán cuando se muera. En el sepulcro ya se acabaron. Mientras estés viva habrá problemas, pero hay un Dios que está por encima de tus problemas. Hay un Dios poderoso para ayudarte a superar cada problema. Muchas son las aflicciones que el justo padecerá, pero de todas ellas lo librará el Señor. De todas ellas, de cada una de ellas, Dios promete librarte, rescatarte, levantarte de ese sepulcro, de esa tumba fría. Dios promete levantarte. No te resignes. La promesa es: muchas son las aflicciones que el justo padecerá, pero de cada una de ellas lo librará el Señor, lo levantará el Señor. Torre fuerte es el nombre del Señor. A él correrá el justo y levantado será. Aleluya. Corre a él, a un Dios vivo, a un Dios verdadero, a un Dios con poder, a un Dios que hace maravillas. Corre a él, hermano. ¿Y cómo le hago para correr a él? ¿Sabes cómo se corre a Dios? Se corre a Dios con exaltación, con alabanza y esperando en su verdad. Cuando tú exaltas a tu Dios, cuando tú alabas a tu Dios: Señor, mi problema es grande, pero te alabo porque mayor que mi problema eres tú, Señor. Te engrandezco, Señor. Algo bueno vas a sacar de aquí, algo especial vas a hacer de esto. Y yo no sé cómo estás trabajando, pero rehúso creer que moriré en esta desgracia. Me levantaré en el poder de Dios y contaré las maravillas de mi Rey, porque grande es el Dios que nos ha llamado para gloria de su nombre. Dale ese aplauso al Rey en esta linda y preciosa mañana. Aleluya. Corremos a él con una actitud correcta, con una actitud de alabanza, de adoración. Veamos un pasaje más. Venga rápidamente, ya le termino. Marcos capítulo 11. Marcos capítulo 11. Primero Dios pregunta: ¿por qué lloras, mujer? ¿Por qué lloras? Si vas a llorar, llora, pero llora en confianza. Derrama tu alma ante el Señor, pero llora primero de agradecimiento. Segundo, llora alabándole porque confías en que a pesar de tu desgracia y tu condición y tu situación, sabes que hay un Dios poderoso, vivo, real, fuerte, y le das alabanza aún antes de que haga la obra que estás esperando que haga. No vas a darle alabanza cuando ya hizo la obra, vas a darle alabanza desde antes que haga la obra. Los vivos te alabarán, te darán alabanza. Los muertos no te alabarán. El que no tiene libertad para alabar a Dios está muerto en vida.
Pero aquel que dice: gracias, Señor, tú eres mi Dios, tú eres mi Señor, y me levantarás y me sacarás y me sanarás y me restaurarás. Este sepulcro se tiene que abrir, esta piedra se tiene que mover. Dios enviará ángeles que muevan la piedra para que salgas libre, para que salgas a alabar y a exaltar el nombre del Dios de los cielos. Aleluya. Dale alabanzas al Rey, aleluya. Dale alabanzas al Rey. Aleluya. Oiga lo que dice la palabra de Dios en Marcos, que ya se nos fue el tiempo. Le termino con este punto. Vea lo que dice acá la palabra. Marcos capítulo 11, versículo 12 al 14 y 20 al 24. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús les dijo: tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte: quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Tercer punto. Primero Dios dice: ¿por qué lloras, mujer? No llores de la manera equivocada. Llora en confianza, en fe, en esperanza, sabiendo que tu Dios es un Dios vivo y que tiene poder para levantarte sin importar en qué condición te encuentras. No lo busques entre los muertos, búscalo entre los vivos. Y entre los vivos se le busca con alabanza. Los vivos te exaltarán, los vivos te alabarán, los vivos esperarán en tu verdad. Los muertos no te alabarán, los muertos no esperarán en ti, los muertos no confiarán en tu verdad. Entonces recuerde, cuando uno no confía en la verdad de Dios, no exalta al Señor por el problema. Es decir, ¿cómo voy a exaltar al Señor por el problema? No porque estoy pasando por el problema, sino porque mi Dios es más grande que mi problema y me va a sacar de ese problema y me va a dar la solución de ese problema, de esa desgracia, de esa situación. Grande es el Señor, poderoso es el Señor, y Él va a hacer algo grande. Él se va a levantar, me va a levantar de entre los muertos, va a levantar mi condición, va a resucitar mi situación, va a resucitar mi problema. Pero ¿qué tengo que hacer para que eso pase? Dice este pasaje que cuando el Señor Jesús caminaba, dice que llegó a cierto lugar, tenía hambre, miró una higuera, se acercó a la higuera y comenzó a buscar higos porque estaba llena de hojas y pensó que tenía higos. Comenzó a buscarlos, no encontró higos, y dice que le dijo a esa higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y al otro día, dice, ellos siguieron su camino. Al otro día por la mañana, cuando pasaron de vuelta por ahí, dice que Pedro miró la higuera y le dijo: Señor, mira la higuera que maldijiste, se ha secado desde la raíz. Y el Señor comienza a hablarles y les dice el versículo 23: porque de cierto, versículo 22, dice: respondió Jesús y les dijo: tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte: quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyese que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. ¡Qué precioso! ¡Qué precioso! El Señor le dice a Pedro: ¿sabes qué, Pedro? Te sorprendes porque le dije a esa higuera: nadie jamás coma fruto de ti, se secó desde raíz. De cierto les digo que si le dijeran a ese monte: muévete, se moverá. Y si le dijeran a ese árbol, a ese sicomoro: desarráigate y plántate en el mar, os obedecería. Si tuvierais fe, dice en Lucas, tan solo como un grano de mostaza, podríais mover montañas.
podrías mover árboles, podrías decirle a ese tumor, desarráigate y plántate en el mar, y ese tumor se tiene que ir, ese cáncer se tiene que ir, ese diabetes se tiene que ir. Te ordeno en el nombre de Jesús que te desarraigues y te plantes en el mar. Esa montaña se moverá, se tiene que mover, hermano, pero está bien arraigada, hermano. Está bien fuerte ese problema en mi vida. Está bien duro ese vicio en mi vida. Está bien duro ese rencor, ese odio en mi vida. Está bien duro, bien arraigado el problema que tenemos en el matrimonio, hermano. Ya no veo esperanza, ya lo veo muy difícil. Es demasiado grave la situación. Ya no veo solución, está tan arraigado el problema que ya no quiere salir. Hemos tratado de estirarle y de jalarlo y de sacar ese problema. No quiere salir, hermano. El Señor me decía: hijo, cuando tú crees que yo estoy en el sepulcro, o cuando me buscas como María me buscaba entre los muertos, todavía asomándome al sepulcro, ¿estará ahí mi Jesús? ¿Estará ahí mi Señor? Y muchas veces eso hacemos, nos asomamos al problema, nos asomamos a la necesidad. ¿Estará ahí el Señor? No lo veo, no lo siento, no veo que haga nada, no veo que cambien las cosas, no veo que se transforme la situación. Y es que mi problema es tan serio, y es que mi problema es tan grave, y es que los médicos me han dicho, y es que la situación con mi esposo, y es que mi hijo anda tan mal, y es que, y cada cosa, y comenzamos a hablar de nuestro problema. Y la mujer tiene una tendencia a hablar y superhablar y superhablar de su problema, y habla con medio mundo de su problema. Y no estoy diciendo que esté mal, gloria a Dios. Estás buscando la ayuda, estás buscando que alguien te ayude a orar, gloria a Dios. Hermano, es que mire mi problema, hermana, mire, ayúdeme a orar. Hermano, es que mi situación, es que mi problema. Y el Señor me decía: hijo, aquí están haciendo algo incorrecto. Me están buscando como si estuviera entre los muertos y no entre los vivos. ¿Cómo es esto, Señor? Cuando hablas de tu problema y exaltas tu problema y engrandeces tu problema y hablas de tantas cosas de tu problema, tu enfoque está en tu problema y estás exaltando tu problema y no a tu Dios. Dice el Señor: hijo, hija, no quiero más que hables de tu problema sin antes aprender a hablarle a tu problema. Pocas veces oigo a una mujer hablándole a su problema. Muchas veces escucho a una mujer hablando de su problema. El orden de Dios para darte la victoria y levantarte de ese sepulcro, y levantarte de esa desgracia, y levantarte de esa condición, no es hablar de tu problema. Entre más hablas de tu problema, parece que más te apegas a él. Y mi problema es mío, no me lo quiten, por favor. Parece que está diciendo eso. Es su problema. Entonces Dios no quiere que hables tanto de tu problema. ¿Qué quiere que hagas? Dios dice: si tuviera la fe como un grano de mostaza, aunque fuera la fe más pequeña que hay, y comenzaras a hablarle a tu problema y le dijeras: problema, de aquí en adelante no más eres mi problema, de aquí en adelante eres el problema de mi Dios, y te vas en el nombre de Jesús. A ti te ordeno, a ti te digo que te vas en el nombre de Jesús. Te desarraigas tumor, te desarraigas cáncer, te desarraigas problema, te desarraigas odio, te desarraiga resentimiento, te desarraigas y te vas en el nombre de Jesús. Tienes que comenzar a hablarle, y hablarle no como un perico. Cuando digo no como un perico, no solamente repitas, porque yo te estoy diciendo, tienes que hablarle con fe. Digo un perico porque un perico, usted lo enseña a repetir palabras y la repite. Y como cristianos, en veces así somos, esperamos que alguien nos diga: ¿y qué digo, hermano? Diga esto, amén, ahí está. Solo en veces como un periquito repitiendo lo que le dice. Dios anhela escuchar convicción, certeza, que le crees a Él, que confías en Él, que esperas en Él, que Él es tu Dios y que lo adoras a Él, y que le hablas a tu problema y le dices: problema, te vas, enfermedad, te desarraigas, enfermedad, tumor, te sueltas, te secas, sales de mi vida en el nombre de Jesús, te secas y te vas.
más, porque así lo promete mi Señor, aleluya. Mi Señor no es un Dios muerto, es un Dios vivo. Y si me dijo, háblale a tu problema, es porque Él quiere que le hables a tu problema, que le hables al que te dirijas a Él. ¿Por qué razón es importante esto? Porque muchas veces uno puede orar por una hermana y el Señor se glorifica, pero sale de aquí y el diablo le está esperando para atacarla con dudas, con incertidumbres. ¿Y será que te sanó? ¿Y será que ya no te va a doler? Y de repente le da un piquete por ahí el enemigo para que vuelva a reaccionar, como que vuelve a dolerle el mismo lugar. Ah, no, todavía, ya ves, todavía te duele, puro cuento que te sanó. Y si no tienes convicción, no tienes con qué afirmar y que permanezca lo que Dios ha hecho en tu vida. Pero cuando tú tienes convicción y sabes quién es tu Dios, quién es tu Señor, y sabes que Él no está muerto, no lo busques como un Dios muerto, no lo honres como un Dios muerto, hónralo como el Dios que vive por los siglos de los siglos. Hónralo como el Dios que te respaldará a la palabra que hables, a la palabra que declares, a la palabra que ordenes. A ese problema Dios te respaldará. Él dijo: lo que ates en la tierra, yo lo ato en los cielos. Lo que desates en la tierra, yo lo desato desde los cielos. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Dale ese aplauso al Rey con todo tu corazón. Quisiera seguir, pero el tiempo se nos ha ido. Póngase de pie y vamos a poner esto en práctica, por lo menos por un momento. Póngase de pie y acérquese a toda mujer que tenga un problema, cualquiera que sea, cualquier tipo de problema que sea. Venga al altar y vamos a poner en práctica lo que hemos aprendido. Venga al altar y vamos a hablar. Vamos a declarar lo que la palabra de Dios dice. El Señor dijo: no se sorprendan porque la higuera se ha secado. No se sorprendan porque un tumor se seca y se deshace. No se sorprendan porque el cáncer desaparece. No se sorprendan por las maravillas que puedo hacer. Sean parte de ello. Sean parte de ello. Si tuvierais fe como un grano de mostaza, hablarías a ese árbol. Hablarías a esa montaña. Y no está el Señor interesado en arrancar árboles literales ni montañas literales. Está interesado en arrancar el árbol, la raíz de amargura que hay en tu corazón. Está interesado en mover la montaña que te está estorbando para caminar con Él, para servirle a Él. Está interesado en mover tus opresiones, en mover tus estorbos, en mover todo aquello que está perturbando tu vida. Está interesado en libertarte, en sanarte, en limpiarte, pero Dios quiere que lo busques como el Dios que vive y no como el Dios muerto. Como el Dios que ya no está en el sepulcro, se levantó del sepulcro, venció la muerte y se levantó con poder resucitando al tercer día. Yo quiero pedirte en estos momentos, como está cada mujer en comunión con Dios, en estos momentos te voy a pedir que abras tu boca. Te voy a pedir que te comprometas con Dios desde este día. Ya no voy a hablar tanto de mi problema. Voy a hablarle a mi problema. Voy a hablarle por la mañana. Voy a hablarle a mediodía. Voy a hablarle por la noche. Voy a hablarle ordenándole. No le voy a pedir si quiere. Le voy a ordenar en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús le voy a decir: desarráigate y sal de mi vida. Desarráigate y sal de mi cuerpo. Desarráigate y suelta mi cuerpo. Desarráigate y aléjate de mi hogar. Aléjate de mis hijos. Aléjate de mi matrimonio. Aléjate de mi salud. En el nombre de Jesús, aleluya. Comienza a hablar en voz audible, mujer. En voz audible, mujer, en voz audible. Comienza a declarar. Comienza a hablarle a tu problema. Dios quiere escucharte a ti. Dios quiere mirar de ti. Dios quiere que le busques como el Dios que vive y no como el Dios que está en los sepulcros. Háblale a tu problema, háblale a tu problema. Yo no sé cuál es, yo no sé qué es, pero ordénale. Si es una enfermedad, si es un tumor, si es diabetes, si es cáncer, si es cualquiera de esas cosas, ordénale y dile: desarráigate y plántate en el mar. Desarráigate y plántate en el mar. Todo cáncer se va, todo diabetes sale, toda enfermedad arraigada en los
los órganos, toda enfermedad, todo tumor se desarraiga, todo tumor se suelta, y lo ordenamos que se plante en el mar, en el mar, en el mar, en el mar. Ordénale, 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 ordénale. Mucho has hablado de tu problema engrandeciéndolo. Ahora ordénale, ordénale que salga, ordénale que suelte, ordénale. Dios te respalda, Dios te respalda, pero ordénale. Dile, vas a salir, no te quiero más en mi vida. Ya estuviste mucho tiempo en mi vida. Es tiempo que te vayas, es tiempo que te vayas, es tiempo que te vayas, es tiempo que te vayas. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Créelo, si puedes creer, si puedes creer. Al que cree, todo le es posible. Si tan solo puedes creer, no necesitas ser muy espiritual, no necesitas ser muy conocedora de la Biblia. Si tan solo puedes creer, si tan solo te atreves a creer. Al que cree, todo le es posible. Al que cree, todo le es posible. Al que cree, todo le es posible. Tu imposibilidad se mueve, tu imposibilidad se va, tu imposibilidad desaparece. En el nombre de Jesús, háblale, 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 háblale. Llámalo por nombre. Si es un diabetes, llámalo y dile, en el nombre de Jesús, diabetes, te alejas, te desarraigas, te ordeno que salgas de mi cuerpo. Te lo ordeno en el nombre de Jesús, te lo ordeno en el nombre de Jesús. Cualquier enfermedad que sea, cualquier problema físico, emocional, emocional, te sientes arrumbada, decaída, te sientes con complejos, no vales nada, no sirves para nada, nadie, a nadie le importas, nadie te ama, nadie te quiere, nadie se interesa en ti. Eso le ha dicho el diablo a muchas mujeres y traen ese dardo clavado en el corazón. En esta mañana es mañana de que agarres esas palabras, de que agarres ese dardo y lo arranques de tu corazón y le digas, no más, Satanás, no más rencor, no más odio, lo rechazo, lo desecho, lo echo fuera en el nombre de Jesús y me declaro libre, 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 para gloria de Dios, para gloria de Dios. Aleluya, 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 todo aleluya, aleluya, posible. Aleluya, créelo mi hermana, créelo mi hermana, créelo, 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 créelo. Aquí está el Señor desatando ataduras, aquí está el Señor liberando de cautiverios, aquí está el Señor abriendo las prisiones de opresión, aquí está el Señor sanando las enfermedades. Aquí está Él, aquí está Él, aquí está Él. Se mueve, se mueve, se mueve, se mueve, se mueve. Y todo es posible, todo es posible. Hermanos ministros, ayúdenme a orar. Ayúdenme a orar por, los, por el pueblo, por las mujeres, pidiendo a Dios que restaure, que sane, que liberte, que haga esa obra que ningún hombre puede hacer, que ningún hombre puede hacer. El Dios de los cielos lo puede hacer, el Dios de los cielos lo puede hacer. No te limites, no te conformes, no te resignes. Tu Dios es un Dios vivo, tu Dios es un Dios real, tu Dios es un Dios verdadero, tu Dios es un Dios que tiene poder. No lo busques como cualquier cosa, no lo cuestiones si podrá o no podrá. Él puede, pero está esperando que tú hables, está esperando que tú tomes autoridad, está esperando que tú le declares a ese problema, no te quiero más, vas a salir de mi vida. En el nombre de Jesús, 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 aleluya. Todo es posible, todo, 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 todo. No importa si es físico,
no importa si es emocional o si es espiritual, todo es posible. Amén. Amén. De ese sepulcro, de esa desgracia, de esa herida, de ese dolor, esa condición en la que me encuentro, Él me levantará. Es promesa de Dios. Es promesa de Dios. Es promesa de Dios. Es promesa de Dios. Gracias, Jesús. Él me levantará. Él me levantará. Decláralo, 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 decláralo. No declares que morirás. No declares que no hay solución. No declares que no hay ayuda. Declara que Él te levantará. Que Él te levantará. Que Él te levantará. Que Él te levantará. Gracias, Jesús. Así. El Señor. Resurrección en el nombre de Jesús. Una resurrección para aquella mujer que puede creer. Una resurrección de esa enfermedad. Una resurrección en el nombre de ese problema. Una resurrección te ofrezco de esa condición de opresión en la que te encuentras. Viene una resurrección para tu vida. ¿Por qué lloras, mujer? ¿Has perdido algo? ¿Has perdido a alguien? ¿Te está sucediendo algo? ¿Por qué?
qué lloras, mujer? ¿Por qué buscas entre los muertos al que vive? Levanta tus ojos y mira que tu redención está cerca. Levanta tus ojos y mira que mayor es el que está contigo que el que está en el mundo. Levanta tus ojos y mira que Dios no te ha dejado.